Bueno, yo tengo una cosa un poco amplia, pero viendo que no hemos comido un poco el tiempo que nos habíamos asignado por buenas razones, ¿no? Para permitir que todos los que iban a presentar en la mesa de presentación estuvieran presentes, y luego para escuchar la interesante experiencia que nos ha presentado el compañero brasileño, pues voy a cortar mi presentación. Porque creo que Walter ya lo ha discutido, lo que es academia, lugar de encuentro y de colaboración entre académicos y universitarios y otros tipos de investigadores que no están tal vez encuadrados en esas categorías y que quieren dar una dimensión o aportar a la dimensión europea a distintas temáticas, ¿no? Como hemos hablado antes, hay una red de historiadores que trabaja sobre temas de historia y de memoria europea. También onda de economistas que quiero mencionar. También quisiera mencionar, para los que estáis aquí, que Transform y Academia en particular pueden llevar a cabo otro tipo de redes el año 2015. Si presentáis o si os interesa, pues esto se pueden hacer propuestas que pueden llegar hasta junio del 2014, que es cuando se discute un poco en Transform y luego en su Asamblea General se aprueba en septiembre cuál va a ser el programa del año siguiente, ¿no? Entonces, bueno, yo animo a los que estáis aquí y que os pueda interesar desarrollar alguna temática, pues que a que os contactéis, a mí en particular, para que podamos ver cómo se podrían canalizar esas iniciativas. Ahora mismo hay una propuesta sobre la mesa sobre el tema de la precariedad, ¿no? Que la Asociación ha propuesto y que va a ser transversales que se desarrollarán en la red de academia. Bueno, también quería tal vez decir un par de palabras de por qué, cómo he llegado a esta conferencia. Y en esta conferencia, pues, estuvo preparándose desde hace algún tiempo entre Spasmars, entre Janine Gespan, que está aquí presente, y personas que trabajan con la Fundación de Investigaciones Marxistas, Julián Martínez, que ha sido otra de las personas que ha estado intentando que este encuentro se realizara y que Transform desarrollara una agenda sobre este tema de la ciencia, de la investigación y la universidad. Luego Adoración y Jaime, que han trabajado, y como sabéis, Adoración está trabajando actualmente sobre el tema de la universidad con algunos de vosotros. Bueno, todo esto hacía una configuración en la cual pensamos que podía ser bueno de converger en torno a estas temáticas en una misma conferencia. Luego hay una originalidad tal vez de este encuentro que tenemos aquí, y es que vamos por la primera vez, yo creo, a también traer juntos a gente del Partido de la Izquierda Europeo, de sus grupos de trabajo, ¿no? A lo largo de la jornada de hoy y de mañana, pues va a haber personas que están en el grupo de educación del Partido de la Izquierda Europeo, en particular la persona que lo coordina, que es Sonia Crivelli, de Suiza. Luego también habría que decir que también contamos en esta configuración con compañeros que vienen del mundo sindical, como veréis a continuación. Entonces creo que tenemos, pues bueno, esta conferencia, como podéis imaginar, es también un lugar de, sobre todo, que va a ser de discusión y de tipo a taller, ¿no? Para poder trabajar y avanzar en la análisis de la resistencia y luego también de la alternativa. Yo voy, bueno, a presentar ahora brevemente a las personas a las cuales hemos pedido que intervengan en esta mesa redonda, porque no me parece que sea excesivo que nos conozcamos mejor, ¿eh? Uno de los fines también que tienen estos encuentros, ¿no? Que la gente que trabajamos en distintas partes de Europa sobre algunas temáticas nos conozcamos mejor y se puedan realizar, pues, colaboraciones dentro del plano, dentro de academia, dentro del marco de academia, o fuera de él, a nivel bilateral, si se quiere. Por eso voy a decir un par de palabras sobre temas que pueden ser interesantes, que sepáis. Bueno, Marie-Christine Berger se ha presentado muy poco, pero creo que es de justicia agradecerle el esfuerzo que ha hecho como diputada europea hasta ahora. Esperamos que sea de nuevo elegida para candidata para la presidencia, para como diputada europea. No es el tema, pero creo que hay que decirlo. No todos los diputados
si han trabajado y han puesto su tiempo y sus medios a disposición de iniciativas europeas. Y yo creo que Telefónica es una de ellas, y tú, María Cristina, has sido una de las que lo has hecho, y creo que dice en español que es de bien nacido ser agradecido, y creo que lo tenemos que decir. Esta conferencia se hace porque ella también está contribuyendo a que se haga, y su presencia y su aportación, de dedicarla a otras cosas, la ha dedicado a estar con nosotros y a que estos temas avancen. Entonces me parece que hay que decirlo, y que espero que sea un ejemplo para otros diputados del futuro, si hay alguno que bueno, en este debate tiene algo que decir, pues yo animo a que los futuros diputados que tengamos europeos, pues los animéis a ir en esta misma dirección, a desarrollar temática europea dentro, o por lo menos en colaboración con Transform. También os quiero decir que, aparte de la comisión en la que está de Cultura y Educación, de la cual es coordinadora y por la cual la hemos invitado y por lo cual está aquí, pues quiero decir también que está en otras delegaciones, que eso también os puede interesar a alguno de vosotros, mientras va a estar aquí, pues para algún otro tipo de cuestión que queráis abordar con ella, ¿no? Está también en la Subcomisión de Derechos Humanos, ¿no? Es coordinadora de la misma. En la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos, es miembro suplente. Y en las delegaciones de Relaciones con los Países del Magreb, con la Asamblea Paritaria de los Países de la ACP y la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. También es vicepresidenta de los intergrupos de Economía Social, de Servicios Públicos, de Nuevos Medios y Nuevas Tecnologías, de Cuarto Mundo y después de Amistad con el Pueblo Kurdo. Bueno, lo digo porque esto, bueno, yo sé que puede ser interesante para gente que quiera hablar contigo, María Cristina, sobre alguno de estos temas, porque como sabemos bien, muchos de los compañeros que están aquí pues están siempre activos en varios otros temas, y no creo que sea indiferente que lo sepan. También diré, aunque imagino que dirás que tampoco hay que mencionarlo, que hace poco ha publicado un libro junto a Louis Weber y Elisabeth Gauthier llamado Changer d'Europe, en la misma colección del libro que tenemos ahí enfrente, y que, bueno, es también encomiable que encuentres tiempo para escribir y para reflexionar. Entonces os invito, bueno, a que lo leáis, los que leéis francés, y a los que trabajáis con casas editoriales aquí, a que tal vez penséis, y aquí tenemos a Louis Weber, que es uno de los, digamos, de las personas que se ocupa de desarrollar este tipo de trabajo de difusión de la gente que trabaja con Transform, pues tal vez para encontrar alguna forma de colaboración con casas editoriales españolas que quisieran traducirlo y tal vez publicarlo, ¿no?, en nuestra lengua. Bueno, eso es en cuanto a María Cristina. Luego voy a presentar luego a Alessandro Arienzo, que es miembro de la CGIL, que como sabéis es el sindicato más de referencia para todos nosotros, yo creo, en los partidos de izquierda en Italia. Es de una federación que tiene un nombre que creo muy revelador, Federaciones de Trabajadores del Conocimiento. Creo que es una buena carta de presentación para este debate. Es también investigador en la Universidad Federico II de Nápoles, donde ha trabajado sobre temas ligados a la historia de las doctrinas políticas, y en particular últimamente ha publicado un libro reciente sobre críticos con el concepto de gobernanza, ¿no?, con una perspectiva foucauldiana, y aparte de eso es vicepresidente del Comité Permanente sobre Educación Superior e Investigación de la Internacional de la Educación, y ha sido muy activo a lo largo de toda su carrera académica y luego de su trayectoria sindical con el tema de la precariedad en Italia, ¿no?, en el mundo universitario. Luego, la tercera persona aquí a mi izquierda es Marc Delepouf, que es, como se dice en francés, agrégé de matemáticas. Es una persona que ha trabajado pues muchos años dentro del Sindicato Nacional de Enseñanza Superior, SNESUP, ligado a la Federación Sindical Unitaria de Francia. Ha sido responsable de temas internacionales. Es otro de las personas que es muy activa dentro de Transform sobre estas temáticas y dentro del grupo de academia. Es profesor en la Universidad de Lille 1
y ha sido durante 10 años también miembro de la dirección de ATAC en Francia entre el 99 y el 2009. Él también ha publicado un libro que os recomiendo y que veréis ahí fuera. Él ha hecho un libro sobre llamado Una sociedad intoxicada por las cifras, que es sobre el tema de la utilización del uso falsario de la matemática, del oscurantismo científico en el uso de la matemática y de los números. Y ahora ha sacado junto a Janine Gespan un libro que tenéis ahí fuera, ¿no?, sobre el tema de la ciencia, la investigación. Luego, pues voy a presentar a Vincenzo Pavone, del Instituto de Política y Bienes Públicos del CSIC. Vincenzo hizo su tesis en el Instituto Europeo de Florencia. Podemos tal vez definirlo como un sociólogo histórico y politólogo que ha trabajado sobre todo sobre el impacto del humanismo científico en la creación, finalidad y programas de la UNESCO. Eso fue su tesis. Y ahora está trabajando en el Grupo sobre Ciencia, Tecnología e Innovación del Instituto de Política y Bienes Públicos del CSIC. Ha trabajado últimamente en temas ligados al espacio de investigación europeo, siendo miembro de una de las redes que trabaja sobre esa temática, y luego también sobre los temas de biotecnología, si he entendido bien, ¿no? Esa es la otra temática importante sobre la cual él está contribuyendo con su reflexión. Bueno, ahora yo había también preparado una cosa para relanzar el debate, que creo, a mí me ha llamado también la atención y que puede ser un poco larga, pero no puedo evitar decirlo después de lo que se ha hablado aquí, porque se ha hecho referencia al discurso que el vicepresidente de Bolivia realizó en Madrid hace un mes en la reunión en el Congreso del Partido de la Izquierda Europea. Hay una parte de ese discurso que creo que nos atañe directamente y, bueno, aunque sea un poco largo, le he dado a los traductores el texto por anticipado y creo que puede marcar muy bien el tipo de debates que tendríamos que tener y creo que también puede aportar algo a los comentarios de todos vosotros y, por supuesto, de la gente de la mesa pueden hacer en la próxima hora que vamos a tener para debatir. Entonces, os lo voy a leer brevemente, los traductores irán rápido y tal vez más rápido que yo porque lo tienen, como he dicho. Entonces, una parte, en la segunda página del discurso del presidente García Linera dice: pero también la tercera característica de la economía moderna no es solamente acumulación primitiva perpetua, acumulación por expropiación, sino también por subordinación. Marx diría subsunción real del conocimiento y la ciencia a la acumulación capitalista, lo que algunos sociólogos llaman sociedad del conocimiento. No cabe duda, esas son las áreas más potentes y de mayor despliegue de las capacidades productivas de la sociedad moderna. Pero también la cuarta característica, cada vez más conflictiva y riesgosa, es el proceso de la subsunción real del sistema integral de la vida del planeta, es decir, de los procesos metabólicos entre los seres humanos y la naturaleza. Estas cuatro características del moderno capitalismo redefinen la geopolítica del capital a escala planetaria, redefine la composición de clase de las sociedades, redefine la composición de clase y de las clases sociales en el planeta. No solamente está la externalización a las extremidades del cuerpo capitalista de la clase obrera tradicional, clase obrera que vimos surgir en el siglo XIX y principios del XX, que ahora se transfiere a las zonas periféricas, Brasil, México, China, la India, Filipinas, sino que también surge en las sociedades más desarrolladas, un nuevo tipo de proletariado, un nuevo tipo de clase trabajadora, la clase trabajadora de cuello blanco, profesores, investigadores, científicos, analistas, que no se ven a sí mismos como clase trabajadora, se ven a sí mismos como pequeños empresarios, seguramente, pero que en el fondo constituyen una nueva composición social de la clase obrera, del principio del siglo XXI. Tenemos entonces no solamente una nueva modalidad de expansión de la acumulación capitalista, sino que también tenemos un reacomodo de las clases y del proletariado y de las clases no proletarias del mundo. El mundo hoy es más conflictivo. El mundo
hoy está más proletarizado, solamente que las formas de proletarización son distintas a las que conocimos en el siglo XIX, principios del siglo XX. Y las formas de proletarización de estos proletarios difusos, de estos proletarios de cuello blanco, no toman necesariamente la forma de sindicato. La forma sindicato ha perdido su centralidad en algunos países y surgen otras formas de unificación de lo popular, de lo laboral, del obrero. ¿Qué hacer? La vieja pregunta de Lenin, ¿qué hacemos? ¿Compartimos definiciones de lo que está mal? ¿Compartimos definiciones de lo que está cambiando en el mundo? Y frente a estos cambios no podemos responder, o mejor, las respuestas que teníamos antes son insuficientes. Si no, no estaría gobernando la derecha acá en Europa. Algo ha faltado y algo está faltando a nuestras respuestas. Algo está faltando a nuestras propuestas. Permítanme de manera modesta hacer 5 sugerencias en esta construcción colectiva del quehacer que asume la izquierda europea. No la voy a leer toda, solo voy a deciros la primera, que creo que también nos concierne aquí en Madrid directamente. Y dice que la izquierda europea no se puede contentar con el diagnóstico y la denuncia. El diagnóstico y la denuncia sirve para generar indignación moral, y es importante la expansión de la indignación moral, pero no genera voluntad de poder. La denuncia no es una voluntad de poder. Puede ser antesala de una voluntad de poder, pero no es voluntad de poder. La izquierda europea, la izquierda mundial, a esta vorágine depredadora de la naturaleza y del ser humano, destructivo, que lleva adelante el capitalismo contemporáneo, tiene que aparecer con propuestas o iniciativas. La izquierda europea y la izquierda de todas las partes del mundo tenemos que construir un nuevo sentido común. Bueno, yo no voy a leerlo mal, os recomiendo solamente que lo leáis entero. Creo que este tema, esto entra directamente en algunos de los temas que vamos a discutir estos 2 días, y creo que aborda algunos de los temas que han estado ya presentes en las primeras intervenciones. Y ahora voy a darle la palabra a Vincenzo para comenzar, que creo que tal vez puede ser el que puede darnos un punto de vista de una persona que trabaja específicamente sobre algunos de los temas que conciernen la presentación que hemos escuchado. Pues tiene entre 10 y 15 minutos. Y de compartir con vosotros trabajo que he ido realizando a lo largo de los últimos 7 u 8 años, que son los años que llevo en España, y que son sobre todo enfocados a la relación entre ciencia, bioeconomía y neoliberalismo. Eso es lo que estudio con relación a las distintas tecnologías, pero es el fundamento de mis esfuerzos investigadores. También quiero compartir con vosotros que soy miembro activo de una red, que es una red de estudios sociales de la ciencia y de la tecnología que hemos creado hace 4 años ya, y que reúne un poco todos los que tienen este tipo de interés hacia la ciencia y la tecnología. Dicho esto, me gustaría hablar de fundamentalmente 4 cosas. Primero, 3 equivocaciones en las que vivimos lo que estamos dentro del mundo de la investigación, y a esto me voy a referir, y un dilema final a lo que estamos también sometidos. Pues las 3 confusiones proceden un poco, voy a ir de la más pequeña a la más grande, y lo voy a referir a lo que, por un lado, es Horizonte 2020, el nuevo programa marco de la Comisión Europea, y por otro lado, a esta idea que va cogiendo fuerza de que tenemos que desplazarnos hacia una bioeconomía. ¿Qué quiere decir bioeconomía? Bueno, la primera confusión, y se puede ver muy bien en los programas de Horizonte 2020, es que se ha generado esta idea de que innovación e investigación son la misma cosa y que se pueden utilizar como si fueran sinónimos. Pues eso está muy equivocado por varias razones, epistémicas y prácticas también. La parte epistémica, pues porque evidentemente no toda la investigación produce innovación en el sentido neoliberal del término. Sí, no toda la investigación produce una innovación que se pueda patentar y llevar al mercado. Esto no quiere decir que no produzca innovación, porque sí lo hace, pero en un sentido distinto. Y luego tampoco es cierto que toda la innovación que hay procede de la investigación de los académicos. Hay mucha innovación que procede de los ciudadanos, de los usuarios, de colectivos, y en que a veces hay académicos y a veces no. Entonces,
juntar esas dos palabras como si fueran sinónimos es un error. Y es un error que lleva a la investigación a enfocarse sobre una parte muy pequeña de la actividad investigadora, que es llevar al mercado nuevos productos, nuevas patentes, nuevo conocimiento que se pueda mercantilizar, que se pueda vender, que se pueda comprar. Esta es una parte de la investigación, pero ciertamente no es la más importante ni la más grande. Esto me lleva un poco a la segunda equivocación. Hay esta tendencia en el mundo de la investigación a equiparar o utilizar el concepto de bioeconomía, es decir, de una economía basada en la explotación comercial e industrial de los procesos biológicos y de los tejidos biológicos, como si esta fuera la economía. Eso tampoco es cierto. Hay una economía que se basa en todo otro tipo de actividades que no precisan una innovación de fronteras. Hay toda la parte de la manufactura, hay las artesanías, hay toda una parte de economía que, por cierto, es la más importante todavía, que no está en la frontera, que no está en la vanguardia de la ciencia, de la innovación, y que es muy importante para la economía de un país. Luego, hay otra economía que no está, o que por lo menos no se entiende en términos de mercado. Hay una economía que se considera sumergida, pero no es así, es una economía de cuidados, una economía donde no hay transacciones financieras, pero que sí es muy, muy, muy importante, y que no existe en los libros de texto porque la economía neoclásica no quiere verla, no quiere estudiarla, pero sí existe. Y dentro de la economía, que sí tiene relación con el mercado, se va desarrollando esta idea de bioeconomía que tiene un problema fundamental, y es lo que intenta hacer es permitir al sistema de regulación de mercado de llegar a áreas, a espacios, dominios que precedentemente estaban o no regulados o regulados de otra manera. Es decir, está intentando, a través del sistema de patente, por ejemplo, permitir que la misma naturaleza, la misma vida, los objetos biológicos se conviertan en productos, se conviertan en objetos comerciales. Yo aquí quizás me gustaría hablar un momento, si tengo el tiempo, de Polanyi. Junto con una colega de Nueva Zelanda, pues hemos escrito un artículo que está ahora mismo en segunda ronda de revisión, y lo que ahí intentamos explicar es cómo la bioeconomía se puede entender muy bien como proyecto político, más que otra cosa, más que como plan de investigación, más que como nueva frontera de innovación. Un proyecto político que justamente intenta conseguir lo que Burovoy, que es uno de los autores que más utiliza Polanyi recientemente, que permita conseguir una tercera oleada de comercialización. La primera fue la que Polanyi mismo describió, en el tiempo del liberalismo, es decir, la comercialización de bienes que no estaban pensados para ser comercializados en el mercado, pero que sí han sido utilizados de esta manera, por ejemplo, el trabajo, una segunda que ha comercializado el dinero, es decir, son elementos que no estaban pensados para ser comprados y vendidos, pero que sí se ha cambiado la sociedad de manera tal que estas dos cosas, el trabajo y el dinero, se pudiesen tratar como si fueran objetos de comercio. Y hay una tercera, que es la que la bioeconomía en concreto está intentando llevar a cabo. Y en esta tercera oleada de comercialización, el foco está en la naturaleza y en el conocimiento. Otras dos cosas que no estaban pensadas para ser vendida o comprada, para ser bienes comerciales, pero que a través del cambio de políticas públicas, sí ahora se permiten. Es interesante, cuando hablé de esto con unos economistas, hice esta pregunta. Dije, ¿es el conocimiento un bien comercial?
Pues había quien decía que sí y quien decía que no. Los que decían que no era, decían, pues no puede ser un bien comercial porque no se puede restringir, no se puede limitar, no se puede aprovechar tal y como un bien. Pero otros decían, bueno, a ver, si pudiésemos restringir, limitar el acceso a ese conocimiento, se convertiría en un bien. Y entonces sí lo sería. Pues eso es lo que la bioeconomía en varios sectores, desde la energía a la biodiversidad, a la biotecnología de los transgénicos, también la biología de la reproducción asistida, son todos ámbitos en que este proceso es en curso. Está en curso. Y esto me lleva, de alguna manera, a la tercera equivocación, que es entre el concepto de crecimiento económico y de bien e interés común. Uno de los problemas que hay con los economistas neoclásicos es que consideran que un mayor crecimiento económico es equivalente o es sinónimo de mejor bienestar de la población. Eso tampoco es cierto. Por un lado, es cierto que tener crecimiento económico puede ser uno de los factores que permite a sociedades, naciones, desarrollar mejor sus condiciones. Pero depende mucho de este crecimiento económico, cómo se desarrolla y los beneficios de este, cómo se reparten. Entonces, aquí otra vez me refiero a otro trabajo que es muy interesante de Benner y Löfgren, donde hablan de la conversión del estado del bienestar al estado de competición. Un estado del bienestar en los años 70 que se convierte en un estado muy pequeño y que se reduce, o roll back, como se dice en Estados Unidos, en los años 80, reduce las inversiones, privatiza los servicios, reduce el estado social, a una tercera tipología de estado, que es el estado de competición, que se desarrolla a lo largo de los 90 y ahora más en la última década, donde el objetivo del Estado es fomentar el crecimiento económico y, en concreto, las actividades económicas de las empresas. Es decir, el Estado vuelve con sus inversiones, con su presencia, pero esta vez lo hace por el lado de la oferta y no por el lado de la demanda. Es decir, no a través de políticas redistribuidoras, fomentando la demanda, como el Estado social, sino que a través de políticas que fomentan la inversión, las empresas y entonces la parte de supply side, la parte de la oferta. Este tipo de Estado convierte el crecimiento económico y las actividades económicas y comerciales de las empresas en el único objetivo del aparato estatal y de la democracia como sistema. Y ahí está donde yo veo la equivocación. Es evidente que el desarrollo económico, las actividades económicas, son una parte fundamental del entramado social. Pero no son, no deberían ser, el único objetivo a la que se tiene que someter todas las demás necesidades de la sociedad y de la democracia. Y acabo con el dilema. El dilema que tenemos en España, en la investigación en concreto y en este ciclo que hacemos, es investigación, más que cualquier otra cosa, es que mientras en Europa hay una inversión bastante clara y decidida a este tipo de innovación de bioeconomía neoliberal, entonces sí que hay apoyo a la investigación y la inversión, pero solo a un cierto tipo de inversión y de innovación, en España carecemos de las dos. En el sentido de que, debido a las políticas de este ejecutivo, no hay apoyo ni siquiera a este tipo de investigación con todos los problemas que conlleva. Y acabo con una apología, por así decirlo, la apología de la locura. Los investigadores necesitamos ser locos, necesitamos no estar restringidos por necesidades económicas, por patentes, por direcciones y por lo que nos pidan las empresas o lo que nos pidan ciertos actores sociales. Necesitamos esta libertad para vivir, para investigar,
para cambiar, para no dar nunca nada por sentado. Esto no quiere decir que los investigadores no tengan ideología, porque sí la tenemos, evidentemente. Y la ponemos en claro, los que somos honestos. Pero la libertad la necesitamos y la autonomía la necesitamos para ir desarrollando la investigación fuera de esos esquemas que no se quieren imponer desde fuera, como por ejemplo a través de Horizonte 2020. Yo creo que con esto puedo acabar aquí. Espero que no haya tomado demasiado tiempo y yo pido disculpas por mi castellano. Bueno, ahora creo que podía ser útil que Marc tomara la palabra. Gracias, Sufrido. En primer lugar, quiero agradecer a Marco por su intervención previa, que ha trazado un poco el paisaje o ha hecho una perspectiva histórica mundial que me parece esencial para poder abordar esta reflexión hoy a escala europea. Creo que ya se ha adelantado un poco, ya se ha dicho un poco lo que yo quería decir, por lo menos coincide con una parte de lo que se ha presentado. Por tanto, voy a cambiar un poco mi introducción. En el ámbito de la enseñanza superior y de la investigación, como en todos los ámbitos de la sociedad hoy, desde hace varias décadas y desde hace, podríamos decir, milenios incluso, pero en particular desde hace algunas décadas, tenemos fuerzas manipuladoras que se ejercen tanto en nuestras relaciones de solidaridad, nuestras ideas, nuestra ideología y nuestro comportamiento. Y la cuestión del comportamiento creo que es fundamental en relación con el neoliberalismo y la enseñanza superior actualmente. Cuando se me presentó, y lo ha recordado Marco también, cuando se presentó el proyecto que se presentó en el año 99, el proyecto de Bolonia, es verdad que tenía una apariencia progresista, ya lo ha dicho Marco antes, es decir, parecía un proyecto progresista. De modo que algunos países europeos, por lo menos en Francia, han tenido grandes dificultades para poner de relieve lo que realmente era el proceso de Bolonia. Y creo que hoy esa dificultad no ha desaparecido del todo todavía. El hecho de que participe con Alexandro en las reuniones de los sindicatos de enseñanza superior me ha permitido ver que queda mucho por hacer para esclarecer un poco este proceso. Este proceso no viene por azar, viene en un momento en el que el libre comercio y la competitividad estaban en el centro de los proyectos políticos y, por tanto, había que someter la enseñanza superior y la investigación a las necesidades de la competitividad para poder ser un actor poderoso en el escenario de la competencia internacional. Este es uno de los principales rasgos. Y si uno se lee el libro blanco de la Comisión Europea del 93, que se llamaba Entrar en el siglo XXI, y uno de los signatarios era, o el principal era Jacques Delors, un socialista francés, ahí está toda la base de lo que unos años después sería la economía del conocimiento, el proceso de Lisboa, etcétera. Todo esto se ha ido desarrollando al cabo del tiempo, desde entonces hasta hoy. Entonces, cuando salió Bolonia, estos textos iniciales eran muy interesantes y muy positivos a nuestro modo de ver. Para quien conociera el contexto, las cosas estaban claras. Y un año después salió el texto que define lo que se llama la Estrategia de Lisboa y que recogía el contenido de ese libro de Jacques Delors. Y ahí se trataba de aplicar desde los jefes de Estado y de Gobierno estos principios, y la Comisión Europea también tenía que trabajar en ese sentido. Un año o dos años después, mi memoria me falla un poco al respecto, pero la declaración de los ministros sobre el proceso de Bolonia, esta declaración bianual, aclaraba que el proceso de Bolonia se situaba en el marco de la Estrategia de Lisboa. Por tanto, ahí ya se dejaba todo claro por escrito y todos los sindicatos y los militantes de Europa, los militantes progresistas, tenían que haber dicho en ese momento que ahí ya tenemos un gran problema, un problema enorme. Y creo que hemos tardado mucho en darnos cuenta. Y creo que ya poco a poco se va aclarando en la mayoría de los sindicalistas en Europa, pero quizás me paso de optimista. No lo sé. La cuestión general era la manera en que la
comunicación se organizaba desde el lado de las fuerzas neoliberales. Y creo que esta cuestión es esencial y debemos centrarnos en ella. Voy a llegar rápidamente al tema de la universidad y cómo evoluciona. Algunos hablan de la mercantilización de la enseñanza superior y de la investigación. Y esto es una realidad. Hay muchos países donde las tasas de matrícula están aumentando rápidamente, pero esto no es algo generalizado. En Francia no está pasando, está pasando muy poco. En Alemania, últimamente, se ha tomado la decisión de suprimir todas las tasas de matrícula en Alemania. Hay un fenómeno similar en marcha en Croacia, también en Chile. La elección de la nueva presidenta ha dado lugar a una posición pública para, en el sentido de eliminar o por lo menos reducir mucho las tasas de matrícula. En Gran Bretaña, al mismo tiempo, sí aumentan las tasas. Por tanto, en algunos países las tasas están aumentando y en otros están bajando. Hay una relación de fuerzas y a veces los estudiantes han podido frenar o incluso darle la vuelta a ese proceso, a ese fenómeno. Pero donde no se ha invertido el proceso para nada es en el otro aspecto, que no es el de la mercantilización, no es la comercialización en el sentido estricto del término, sino que es muy diferente. Y es una toma del poder en las universidades que se ejerce en torno a cuatro ejes. Y esta toma del poder pretende someter a la universidad, por un lado, a las demandas de las aspiraciones de las empresas multinacionales y, por otro lado, a la voluntad de los gobiernos, de los estados de la Unión Europea y de las regiones, de Francia y otros países europeos, la voluntad de someter la enseñanza superior y la investigación a las necesidades de competitividad del territorio. Hablaré de ello de manera más extensa mañana. Son objetivos que están vinculados entre sí. ¿Cuáles son estos cuatro ejes del poder? Lo voy a presentar de una forma muy clásica. Creo que tenemos que construir un discurso donde condenemos esto. Y creo que tu discurso iba un poco en esa línea también. Primer eje del poder, el lugar de decisión. Los lugares de decisión han cambiado por su naturaleza. Es decir, que la participación de los representantes de los profesores en la universidad, la participación en la toma de decisiones de los profesores ha disminuido. En cambio, la presencia de los actores económicos, de los empresarios, ha aumentado. Y es un fenómeno que no es solo francés, sino que se presenta en la mayoría de los países. También el poder en la toma de decisiones de las universidades. El segundo eje es la financiación, financiar la universidad proyecto por proyecto, proyectos de investigación sobre todo, donde la decisión sobre la financiación se toma en mecanismos donde hay representantes de los gobiernos y de las empresas. Es un segundo eje de sumisión. El tercer eje es la precariedad. Cuando alguien trabaja de manera precaria, va a ser una persona sumisa. Pero esta sumisión de los profesores o los investigadores no se ejerce solo en el sentido de la precariedad o a través de la precariedad, sino también a través del desarrollo de primas, es decir, de incentivos. Un investigador o un profesor que otorga el calificativo de buen profesor o buen investigador le va a dar un aumento de sueldo puntual, y eso depende de la calidad, entre comillas, del trabajo. Y quien decide eso pues también son unos organismos determinados. También está la evolución del estatus o el estatuto de los profesores. En Francia, poco a poco, el estatus de los profesores investigadores ha evolucionado de manera que cada vez están más sometidos al poder de la dirección de la universidad. No voy a entrar en detalles, creo que cada país tiene sus especificidades, pero hay un elemento común en esta evolución del estatus, y es que en muchos países cada investigador cada semana tenía una serie de horas de clase que dar. Esto es lo que pasaba antes, pero ahora hay un número de horas de clase que es decidido por la dirección de la universidad, lo que le da un poder extraordinario.
Otro elemento es la evaluación de la calidad. Voy a insistir solo en un elemento y es que la palabra calidad, la calidad de ciertas cosas, a veces es algo condicionado. Y con mucha frecuencia cuando se trata de una calidad relacionada con la actividad humana, con el pensamiento, con la cultura, la calidad no se puede cuantificar. Y cuantificar esa calidad es una monstruosidad intelectual. Entonces, todo lo que sea cuantificar la calidad o clasificar es una aberración intelectual. Es un empobrecimiento del enfoque de las cosas. Por tanto, esta evaluación del término de la calidad es algo que tiene un potencial de sumisión extraordinario. El cuarto elemento es un contexto de competencia generalizada o de competición que sustituye la noción de los valores y de la conciencia de los actores, los valores y la conciencia del funcionario, del docente, del investigador. Y nosotros hacemos las cosas en función de nuestros valores, de nuestra conciencia, pero ahora nos piden que actuemos no según nuestros valores personales, sino según criterios exteriores que hay que cumplir, que están cuantificados y que están vinculados a una evaluación, a incentivos, etcétera. Entonces, hay una sumisión de la enseñanza superior y de la investigación que se aplica en todo el mundo, y la paradoja o la falsa paradoja es que los académicos, que deberían ser los actores de la élite del pensamiento o de la conciencia del mundo, ahora están manipulados por este fenómeno. Y quería ser breve y creo que lo he intentado. Gracias. Muchas gracias. Voy a recordar que hay muchas cuestiones sobre la mesa, porque en Francia ha habido una reforma impulsada, una supuesta reforma impulsada por el nuevo gobierno o el nuevo presidente socialista, y creo que hemos visto claramente que la alternancia no es sinónimo de cambio, como alguien erróneamente pudo pensar. Voy a dar la palabra ahora a Alessandro para que haga su exposición. Gracias. En primer lugar, me quiero disculpar por mi inglés. Voy a intentar ser lo más breve posible. Quiero referirme al discurso del camarada Enrique Díaz, porque señaló algunas cuestiones muy importantes. La camarada Rodríguez Díaz. En primer lugar, el tema de la evaluación de la calidad y la acreditación es una política tremenda que tenemos delante, que hemos tenido delante a lo largo del último año. El tema que mencionó Marc de la evaluación. Tercer lugar, el tema de la evaluación de las competencias. Cuarto lugar, les estoy dando estos ejemplos porque tenemos un marco más amplio de convergencia a hacer con que distintas áreas converjan. La idea es la asignación mejor de recursos. Evidentemente, yo les voy a dejar decidir por sí mismos en qué significa la asignación de recursos. Significa utilizar los recursos en un tiempo de crisis, pero también decidir dónde están las prioridades, hacia dónde camina la sociedad y qué es lo que tiene que dejar de lado. Y este es el corazón del problema que se mencionó antes, de subsunción. Es un proceso tremendo, con la riqueza por un lado y la riqueza y los deseos por el otro lado. Por tanto, la idea de convergencia para Europa es muy importante, porque Europa es algo raro que no puede ser un área
unificada en el sentido de un Estado soberano. Tampoco puede ser algo como la Federación de los Estados Unidos de América. Europa quiere superar el modelo soberano y está luchando en la búsqueda de su estructura política. La idea de convergencia es la idea de tener algún tipo de modelo para trabajar. Aquí vemos la idea de construir Europa antes de empezar desde el mercado, establecer una unión monetaria, luego un marco de fronteras. La idea aquí es una Europa funcional. Europa es muy complicada. Marie-Christine nos va a hablar más de esto. Hay muchos actores. El Parlamento por un lado, la Comisión por otro lado, pero estamos metidos en un proceso de estandarización, de normalización de los distintos sistemas. Es la imposición de un modelo centralizado de estándares o normas acordadas. La idea es establecer un área, un espacio de educación superior, de competitividad libre. Aquí vemos la relación entre Europa y Estados Unidos. Estamos hablando ahora mismo del partenariado transatlántico de comercio. Va a ser uno de los próximos problemas, un problema grande. Por una parte, tenemos esta idea de la normalización o de la armonización, que incluye la configuración de políticas de países, pero al mismo tiempo la configuración de los individuos, los principios como la competitividad, la flexibilidad, etcétera, son formas de configurar o condicionar la conducta de la gente y cómo se ven a sí mismas en la sociedad. Esto forma parte de una visión más amplia relacionada con la democracia. Una idea de la democracia que es que depende de los procedimientos y no la participación. Esto lo vemos en nuestras universidades. Tenemos un gobierno, unas autoridades universitarias que trabajan en función de los procedimientos y no la participación. También está relacionado con una visión de la ciencia. Dentro de la sociedad, la investigación y la ciencia tienen que apoyar los mercados, los temas técnicos, la competitividad. Es una visión muy estrecha de entender el papel de la ciencia en la sociedad y al papel de los científicos. Si es verdad que en esta visión ve al investigador como un técnico, no como un intelectual, alguien que tiene que aplicar su conocimiento para resolver los problemas de la sociedad. Sí, eso es así hasta cierto punto, pero no totalmente. Por otra parte, la transmisión del conocimiento, la enseñanza es una forma muy estrecha. Hay que transmitir ahora las competencias que hay que evaluar de una forma muy estandarizada, etcétera, etcétera, etcétera. Es una forma todo muy estrecha. Entonces, tenemos estos cuatro desafíos, por lo menos cuatro desafíos ante nosotros. Son procesos globales y, sin embargo, estamos organizados a nivel nacional.
Este es el primer desafío. Realmente tenemos que entender que trabajar juntos es una prioridad. Trabajar de forma global es una prioridad. A nivel nacional no vamos a poder superar estos desafíos. El segundo gran desafío está relacionado con esta idea de configurar el comportamiento de los individuos. El neoliberalismo es una visión moral relacionada con palabras como la competitividad. Tenemos una visión suficientemente fuerte como para poder enfrentarse. Esta forma simbólica de condicionar a las personas, yo creo que no tenemos suficiente fuerza hoy en día a nivel político en este sentido, simbólico. En tercer lugar, yo milito en una federación que es uno de los sindicatos más antiguos. Tiene raíces hundidas en una larga tradición. Intentamos elaborar una federación de trabajadores del conocimiento para unir profes desde maestros de primaria hasta investigadores de la educación superior. No sé si funcionará. Nuestra idea es que no nos gusta el término sociedad de conocimiento. Sin embargo, nos enfrentamos con problemas a la hora de organizar a los trabajadores en precario, organizar a los jóvenes que probablemente nunca hayan participado en la política, nunca hayan militado en un partido o en un sindicato. Esto también plantea muchos problemas de organización. El tercer tema es el individualismo. En nuestra sociedad y en nuestros sectores vemos que hay un ambiente cada vez más competitivo. ¿Qué podemos hacer para enfrentarnos? Creo que Marx se ha mencionado aquí. Creo que tenemos que volver a descubrir el poder de la cooperación para abordar el tema de cómo organizar esta cooperación. El tema marxista del intelecto general. No me quiero detenerme en este punto porque no tenemos tiempo, pero yo pienso que podemos enfrentarnos con el neoliberalismo si podemos redescubrir el poder del trabajo de colaboración. Y esta es la investigación. La investigación es la colaboración, el compartir. No tiene nada que ver con la búsqueda individual de la excelencia. Pienso que este es el corazón del proyecto que Marc mencionó antes. Muchas gracias. Gracias. Voy a dar la palabra ahora a Ana Cristina. Como vamos con un poco de retraso respecto al horario previsto, pero creo que luego vamos a darles a ustedes la palabra brevemente para comentarios. Tenemos que tener en cuenta que esta tarde podremos retomar algunos de estos temas. Les pido disculpas porque hemos empezado un poco más tarde. Y creo que, bueno, vamos a llegar un poco tarde a la comida, pero tenemos que intentar abreviar. Bueno, voy a intentar resumir, voy a intentar hablar de manera un poco telegráfica y centrarme también en la manera de funcionar a nivel europeo, porque ya se han dicho muchas cosas con las que estoy de acuerdo. Lo primero que quisiera decir es que efectivamente el proceso de Bolonia
no es un proceso de la Unión Europea. De hecho, al principio era más bien un proceso de las universidades, porque se lanzó en el 98 en París, en la Sorbona, para celebrar el quinto centenario de la Sorbona. Gracias, Luis, me has corregido, porque estábamos hablando de centenario, no de aniversario, de la Sorbona. Y al principio estaban Gran Bretaña, Alemania, Italia y Francia. Y después estos lo retomaron algunos estados y lo lanzaron oficialmente en Bolonia. Lanzaron ese proceso de Bolonia, lo firmaron 29 países, entre los que estaban los 15 de la UE, de la Unión Europea de entonces. Pero la Unión Europea como tal todavía no se había implicado, no era parte del proceso. Y hoy hay 46 países que participan en ese proceso y que coinciden más o menos con los miembros del Consejo de Europa. Creo que Rusia no está, no he ido a comprobarlo en detalle, pero puede faltar algún país, pero básicamente coinciden. Entonces, si hablamos un poco del proceso de Bolonia, es verdad que ha habido palabras que han ido adquiriendo otra connotación a lo largo del proceso. Al principio se trataba de promover la movilidad de profesores, investigadores y estudiantes. Este término de movilidad se ha ido volviendo cada vez más ambiguo, pero si se trataba efectivamente de permitir que los estudiantes o los profesores, investigadores, cooperaran precisamente en cualquier país de Europa, no solo de la Unión Europea, sino europeo, ¿por qué no? Todo depende de en qué condiciones se haga eso. Armonizar las culturas universitarias, pues si no hablamos de uniformizar, sino de armonizar, pues eso también favorece las posibilidades de ir a estudiar o trabajar a otro sitio. Y ahí tampoco, en cuanto a los principios, no tenemos ningún problema. Mantener y mejorar la calidad de la enseñanza, pues menos problemas todavía. Y luego tener en cuenta la dimensión europea. Y ahí, efectivamente, es a partir de ese punto donde las cosas empiezan a estropear, porque la Unión Europea acaparó, en cierto modo, el proceso de Bolonia para integrarlo en la estrategia de Lisboa, que era la de la sociedad del conocimiento, si no recuerdo mal, y que esto se aplicó tan bien que en 2010, cuando se hizo balance para preparar la estrategia 2020, es decir, para los 10 próximos años hasta el año 2020, se revisaron a la baja todos los objetivos de la estrategia de Lisboa. Es decir, que había llegado una crisis, las curvas eran tan descendentes que había razones para modificarlo todo. Y la cuestión hoy es cómo la Unión Europea evoluciona en relación con eso. Y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y voy a transmitirles. Bueno, voy a dar otro elemento antes. Voy a tocar otro tema sobre la competencia de la Unión Europea y por qué la Unión Europea se apodera del proceso y cómo lo hace. La Unión Europea prácticamente no tiene competencias en materia educativa. Desde el Tratado de Maastricht, la educación se menciona en el tratado, pero estamos en procesos que se definen como procesos de coordinación, lo que quiere decir que cada Estado miembro es libre en cualquier momento de aplicar o no aplicar lo que se plantee. Es decir, todo país es libre de aplicar o no. Y a veces cuando se dice esto es culpa de Europa, y después nos peleamos para intentar que se entienda para qué sirve esto, etcétera, pues hay que recordar que la responsabilidad principal en materia educativa es de los Estados miembros. No hay textos europeos sobre el tema. Hay marcos, hay estrategias, pero no hay una obligación de aplicarlas. Y si no se lo creen, les propongo que lean los dos informes que acaba de publicar la Comisión sobre el marco europeo de referencia para garantizar precisamente la calidad de la enseñanza superior. Y ahí se ve claramente en esos
informes, Estado miembro por Estado miembro, se ve qué está haciendo cada país y quién avanza y quién no. Y se ve que hay grandes diferencias, efectivamente, según los Estados miembros. No conozco muy bien la situación de Italia o de España, que con Francia y con Alemania, además, son los países donde ha habido más movilización contra el proceso de Bolonia. Y creo que son esos países, son los países donde las propuestas de la Unión Europea se han integrado más en la legislación nacional. Y la segunda prueba es que no es una, aquí no se ha tratado de hacer una transposición de una directiva, sino que son leyes nacionales, con toda la libertad del mundo para que se hicieran las leyes según lo que quisiera hacer cada Estado miembro. Luego podemos preguntarnos cuáles son las competencias de la Unión y qué queremos que haga y para qué y para hacer qué. ¿Por qué estamos en la situación en la que estamos hoy? ¿Por qué tenemos esta situación económica? Porque el núcleo de los tratados europeos es la competencia, la competitividad. Ese es el corazón de los tratados europeos actualmente en vigor. Y esto se ha visto reforzado por el Tratado de Lisboa, el proyecto en su momento de constitución y con el proyecto austeritario. Tratado austeritario, pues, en realidad no existe. Lo que existen son directivas y reglamentos que antes de que se firmara por parte de los Estados el tratado presupuestario, todo esto se integró en el derecho europeo, el six-pack, el paquete de seis medidas, los seis textos del six-pack y el paquete de dos textos, el semestre europeo, todas estas cosas, todo lo que impone hoy, o impone entre comillas, lo que la Comisión utiliza hoy para hacer recomendaciones a los Estados miembros para aplicar reformas estructurales. Y ahí tenemos todo el vocabulario. Cuando se habla de reformas estructurales ya sabemos de qué están hablando en realidad. Y ahí tampoco todos los Estados están en la misma línea exactamente. ¿Qué pasa en el Parlamento Europeo entonces? Bueno, en el Parlamento Europeo no tenemos competencias realmente como tal. Podemos hacer lo que se llaman informes de iniciativa, donde podemos hacer críticas o propuestas sobre una serie de temas. Yo estoy en la Comisión de Cultura y Educación y lo que me parece alucinante desde que me eligieron en 2009 es que prácticamente todos los textos que pasan por la comisión a la que pertenezco son textos vinculados al mundo empresarial. El primero que vi fue Universidad de Empresa, a raíz de una comunicación de la Comisión sobre el tema, y el último es Modernización de la Enseñanza Superior, también a raíz de otra comunicación de la Comisión. Y efectivamente, ahí están todos los elementos que todos ustedes han ido mencionando a lo largo de los debates de hoy. La adaptación de las prácticas a las necesidades del mercado, a veces se dice del mundo de los negocios. Y esto lo vi en un informe, yo decía, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esto del mundo de los negocios? Cuando se habla de adaptación a las necesidades de una empresa, todavía lo puedo entender, pero cuando se habla del mundo de los negocios, bueno, sí sé lo que quieren decir en relación con la economía real, pero bueno, término ambiguo. Cooperación reforzada con el mundo empresarial y de los negocios y búsquedas de fuentes de financiación alternativas e innovadoras. Detrás de eso también hay una comunicación. Cuando se habla de financiación alternativa, es alternativa a lo público, es decir, privado. ¿Y qué hay detrás de eso? Pues las cooperaciones público-privadas que se convierten en el modelo de financiación, el modelo de financiación de las estructuras públicas y de los servicios públicos o lo que queda de ellos. Un segundo elemento, poco desconectado en relación con el proceso de Bolonia, y es qué se hace, qué hace la Unión Europea como tal. La Unión Europea tiene un presupuesto que sirve para financiar una serie de cosas en materia educativa. Y creo que cuando
que se puede decir que quizá uno de los mayores éxitos o de los escasos éxitos de la Unión Europea es el programa Erasmus y la movilidad estudiantil dentro de la Unión Europea, aunque se puedan criticar algunas cosas, por ejemplo, criticar que afecta sobre todo a los sectores sociales más favorecidos, no tanto a los más modestos, por una serie de razones que no tenemos tiempo aquí de analizar, pero este presupuesto, el presupuesto de la Unión Europea, para empezar, es un presupuesto muy reducido, es 1 billón para 7 años, ahora es algo menos, 1 billón de euros en 7 años entre 28 países. Es decir, que cada año el presupuesto es muy limitado. Y el presupuesto de Erasmus Plus, que es el presupuesto dedicado a educación y juventud, es poco más, es más o menos un 1% de este presupuesto. Es decir, que hay que relativizar todo esto, pero en el contexto presupuestario difícil, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, este presupuesto no solo se ha protegido, sino que ha aumentado. Ha aumentado en un 33%. Había bajado ligeramente respecto a la propuesta de la Comisión, pero se mantiene. Es el presupuesto que favorece la cooperación, precisamente, entre estudiantes, investigadores y universidades, y es un presupuesto que favorece también Erasmus Mundus, la cooperación internacional. Y no voy a volver a tratar aquí de lo que se ha dicho antes en cuanto al riesgo que esto representa también. Y por acabar con, o por introducir una consideración algo más optimista, estos presupuestos se han reorganizado completamente, porque ahora todos los programas de este ámbito, los 7 programas internacionales, se han reagrupado, y creo que esto permite racionalizar las opciones presupuestarias, pero puede ser algo que tenga que ver con mi deformación de mi profesión anterior. Pero cuando leo los 3 ejes principales del nuevo programa, tengo algunas inquietudes, algunas preocupaciones. La movilidad está. Se habla de cooperación en materia de innovación y buenas prácticas. Ya, esto ya me preocupaba, pero cada vez que oigo lo que entienden por innovación y buenas prácticas, me asusto más. Y luego hay una tercera cuestión, que es una novedad, porque no estaba en los programas europeos hasta ahora, es el apoyo a la reforma de las políticas. Es apoyo a la reforma de las políticas nacionales. Y ahí a veces me pregunto sobre qué base jurídica la Comisión va a reformar las políticas nacionales. Lo que siempre digo sobre estas cuestiones, del mismo modo que en materia cultural, es que si no luchamos para que las cosas evolucionen también en nuestro proyecto para cambiar Europa, para hacer que intentemos que las cosas cambien realmente, el economicismo nos va a atrapar siempre, y esa va a ser la lógica de las instituciones europeas. Entonces, para hacer un presupuesto, aunque yo no tenga el mismo optimismo que tú tenías, creo que hace falta una movilización ciudadana. Y ahí me orientaría a mis amigos, me dirigiría a mis amigos sindicalistas. Creo que hay un problema con el sindicalismo europeo, porque no está organizado en función de las instituciones europeas. Llevo casi 5 años de diputada europea y no me he reunido nunca con un sindicalista europeo. Nunca he recibido un correo de un sindicalista europeo que me transmita propuestas de su organización. Soy responsable de mi grupo para estos temas en el Parlamento Europeo. Soy de un grupo pequeño, muy pequeño. Y el mundo de los negocios en general nos ignora, pero que nos ignore también el mundo sindical, eso ya me sorprende un poco más. Y creo que hay un verdadero problema en cuanto a métodos de trabajo, y creo que tenemos que lograr trabajar juntos, cada uno desde su ámbito, no porque yo sea diputada europea y quiera valorizar mi trabajo. El Parlamento Europeo es una institución que tiene cada vez más poder. El procedimiento legislativo ordinario
permite al Parlamento Europeo expresarse. Todavía tiene que utilizar más su poder, pero lo usa más cuando hay movilización ciudadana detrás. Voy a dar algún ejemplo. Y ahí lo voy a dejar. Un ejemplo contraproducente. El informe Estrela sobre los derechos de las mujeres se ha rechazado porque los ultras se movilizaron, pero al revés, el Parlamento Europeo rechazó casi por unanimidad un texto sobre la falsificación, porque puede rechazar acuerdos internacionales porque había habido una movilización ciudadana. Entonces hay temas en los que hace falta que los ciudadanos europeos se interesen por ellos y presionen, porque la herramienta que tiene es presionar al Parlamento Europeo. A mí no hace falta que me presionen mucho, pero les puedo decir que hay otros que reaccionan cuando se les presiona. Y creo que es mejor hacer oír su voz, que cada uno haga oír su voz, para que se construyan otras cosas. Porque eso es lo que nos puede permitir trabajar juntos para ser más eficaces y más positivos. Porque sí, hay manipulaciones, pero también hay gente que está manipulada a todos los niveles. Y cuanto más se haga un discurso claro sobre una serie de cosas, más fácil será poder hacer que cambien las cosas. Gracias. No.